श्रेष्ठमनमपि शुचिपुत्रम् अत्रा स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजामुरीपुरीं मातुरीं गोस्तुवातिम् राधाकुन्दमगिरिवरम् ओ राधिकामारवासम् प्रप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवद्भ्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्यामसुन्दरकण्डशेखर स्मरहासमुरलीमनोहरा राधिकरसकमकृपानिधे स्वप्रियचरणकिङ्करीं कुरु त्वैवस्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी तं नयमां चरणान्तिकम्। First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradyatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasi Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis respetuosas reverencias, mi corazón y miles de flores a los pies de mi amado maestro espiritual Nityalila Pravista Om Vishnupada Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. And secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis más respetuosas reverencias a los pies del loto de mi amado Param Gurudev, de Srila Prabhupada y a toda la Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kalpaturubhascha Kripasindubhyobhascha Puritanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Y como último, ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos en la clase Vaishnava Kalpa. So now we are beginning part 7 of this seminar on Nam Tattva. And Entonces, especially, we are looking at the details concerning the relationship between Kirtanam and Smaranam. El día de hoy vamos a comenzar la séptima parte de este Namatattva, este seminario, y especialmente vamos a entrar a los detalles que existen en la relación entre Kirtanam y Smaranam. And how the Shastra shows that Kirtan is more effective than Smaranam. Y también vamos a ver cómo la Shastra muestra que Kirtan es mucho más efectivo que el Smaranam. Because it includes Smaranam and because Smaranam manifests without any effort for those engaged in Kirtan. Porque además el Smaranam está incluido dentro del Kirtan y va a surgir naturalmente en aquellos que estén absortos en el Kirtan. And because it is more accessible in the sense that persons who have not become purified can take shelter of the process of kirtan and become purified.
Whereas if they'll take shelter of the process of smaranam, they will not easily become purified. Y entonces el kirtan, vamos a decir en un sentido que es más accesible para aquellas personas que no están completamente purificadas. Es decir, que si toman este proceso de kirtan, les va a ser mucho más fácil el purificarse que tomar el proceso del smaranam. So, we'll begin by discussing the various definitions of kirtan. Entonces vamos a comenzar a explicar las diferentes definiciones de la palabra kirtan. And the japa. Y también de japa. So in regard to japa, in the Hari Bhakti Vilas, chapter 17, 143, there it is said, manaha samharanam socham mona mantrata chintanam. One should purify his mind by withdrawing the mind from all external sense objects. Entonces, vamos a definir primero la palabra japa. Esta palabra ha sido definida en el Hari Bhakti Vilas en el capítulo 17.143 y ahí en este verso se dice que la mente puede ser purificada a través de la restricción de los de externa. One's japa should not be interrupted by talking to anyone. Es decir, que la japa no debe ser interrumpida al hablar con alguien más. And one should do mantrata chintam, that is, remember the meaning of the mantra. Y uno tiene que hacer mantra arta chintana, que es recordar el significado del mantra. Then in verse 129 of the same chapter, it said, mano madde stito mantro, mantra madde stitam manaha, mano mantram sumayuktam etadhi japalakshanam. The symptoms of japa are this. The mantra should remain within the mind, and the mind should remain within the mantra. Y luego vamos a seguir en el siguiente verso del Hari Bhakti Vilas 129. ¿Cuáles son los síntomas del japa? Es a través de este verso. ¿Qué quiere decir? Que el mantra debe estar dentro de la mente, como también la mente dentro del mantra. So, to put the mantra in your mind means that only the mantra is in your mind, no other subject. ¿Qué significa el poner el mantra dentro de la mente? Significa que no existe ningún otro objeto, otro tema que esté dentro de la mente, a excepción del mantra. And that to put your mind in the mantra means that your mind and the mantra have become joined together. As if one. Entonces, y el poner el mantra, perdón, poner la mente dentro del mantra, significa que ambos se han convertido en uno. So you have no awareness of anything else except for the mantra. Your mind and the mantra have become samyukta, completely joined together. ¿Qué quiere decir eso? Que no eres consciente de nada más excepto el mantra. ¿Qué quiere decir esto? Que el mantra y la mente son uno. Eso significa sama yuktam. So, etadhi japalakshanam. This is the symptom of japa. Entonces, en esta parte, significa que este es el síntoma de hacer japa. Etadhi. So, it's important. If you are chanting japa, to understand what japa means. Because if we are not following this, then the actual characteristics of japa and the power of japa will not manifest. Entonces es muy importante entender cuál es el significado de hacer japa, porque si no sabes qué significa hacer japa, entonces las características como el poder de la japa se van a desaparecer. Mm-hmm. Now, in Bhaktisamrita Sindhu Bindu, it is mentioned that to repeat, that means to do ucharanam, to utter the mantras, is called japa.
Y en el Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu se explica y se dice que el repetir, que el pronunciar, que se llama Uchcharana, Uchcharana es la repetición del mantra, es el yes. pronunciar. So that is called japa. A eso se le llama, perdón, japa, el pronunciar. Now japa is of three types. One, vachik. Two, upangsu. And three, manasik. Entonces la japa tiene, es de tres formas diferentes. La primera se llama vachik, la segunda upansu y la tercera manasik. So the first one, vachik japa, that means to pronounce the mantra in such a way that it's audible, that it's everyone can hear clearly, yourself and others can clearly hear each syllable of the mantra, that is called vachik japa. Entonces, ¿qué significa este primer tipo de japa, que es vachik? Significa que tu pronunciación del mantra es audible, claramente audible para ti y para los demás. Now, if the japa is performed very softly with just a slight movement of the lips, and you can hear it, but others cannot hear clearly, then this is called upamsu japa. Y la segunda forma de japa, que es upansu, es cuando tú suavemente pronuncias el mantra y el movimiento de tus labios suavemente, entonces solamente esa pronunciación es audible para ti. Mm-hmm. And if you are repeating the mantra only in the mind and the lips are not moving, there's no sound at all, except for in the mind, then that is called manasik japa. Y si tú estás repitiendo el mantra en tu mente, es decir, que no hay ningún movimiento de tus labios y no existe el sonido, ese sonido está dentro de tu mente, a eso se le llama manasik japa. So, in Hari Bhakti Vilas 11.247, there Sanatana Goswami Pad explains, Vachikasya kirtanantaragatvat manasikasya smaranatmatvat. The meaning is that the vachik japa is included in the category of kirtan, but the manasik japa is included in the category of smaran. So remembering mantra in the mind is not kirtan, it's called smarana. Entonces, en el Bhakti, en el Hari Bhakti Vilas, en el capítulo 11.247, Srila Sanatana Goswami explica y dice que este Vachik Japa está dentro de la categoría del Kirtan, pero no así este Manasik Japa, que solo se repite en la mente. Esto está dentro de la categoría de Smarana. Mm-hmm. So, what should we do? Should we chant japa audibly or without the lips moving and just think? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cantar el japa en voz alta con que se escuche o solamente en la mente sin ningún movimiento de los labios? So the point is that in Kali Yuga, the Yuga Dharma is a kirtan. So if one is doing the silent japa in the mind, then one is not actually following the Yuga Dharma or the teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces lo que sucede es que en este Kali Yuga, en este Yuga Dharma, es el kirtan, es el realizar kirtan. Y si uno está simplemente repitiendo el mantra en su mente, entonces no está siguiendo el Yuga Dharma o las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Unless the person is so advanced by doing kirtan and have gone into trance and they are singing in with their spiritual body, but it's not manifesting outwardly, then it's acceptable. O a menos que uno sea un devoto muy avanzado y él esté realizando kirtan, pero entra en un profundo trance y en su cuerpo espiritual él está cantando, entonces recién puede ser algo aceptable cuando es un devoto muy avanzado. But the devotee is not doing sadhana. They've gone beyond the category of sadhana. Pero ese devoto no es que está realizando sadhana, sino que ya ha sobrepasado esa categoría de sadhana. So in Bhakti Sandarbha, Anuchay 276,
Srila Jiva Goswami has written about the Manasik Japa. Entonces también vamos a ver evidencia en el Bhakti Sandarbha. Srila Jiva Goswami en su Anucheda 276 también habla sobre la japa. He says, Tatta nama smaranam, harir nama param japyam dhyayam gayam nirantaram, kirtaniyam cha bahuda nivriti bahudechata, iti jabala samityade anusarena gyayam nama smaranam tu shudanta karanat. Apekshate tatsankirtanats chavaram iti mule natu udharana spastata. The meaning is, in the Javali Samhita, the process of nam smaranam, that is the manasik japa, has been described in the following way. Entonces, ¿qué significa, qué hay en este verso? Se explica que en el Javali Samhita, el proceso de Nama Smaranam es el Manasik Japa. ¿Qué significa esto? Those who are desirous of obtaining unlimited varieties of spiritual bliss should always perform Japa and meditation and singing and Kirtan of the supreme names of Lord Hari. Entonces, aquellos que están deseando, tienen deseos de tener diferentes bienaventuranzas espirituales, aquellos deben realizar japa, deben realizar meditación, el canto de Kirtan de los nombres supremos del Señor Hari. But Srila Jiva Goswami is saying, in the practice of manasik japa, that is nam smaranam, remembering the name, one cannot obtain spiritual bliss as long as the antakaran, the heart, is impure. Pero aquí Srila Jiva Goswami explica que al realizar ese manasik japa, es decir, el nama smaranam, el recuerdo del nombre, uno no puede obtener esta bienaventuranza espiritual debido a que su antakaran, es decir, está contaminado, su corazón sigue contaminado. So sankirtanat chavaram iti mule. Therefore, the practice of nam sankirtan, loudly chanting, does not depend on the purity of heart. And therefore, it's understood that nam smaranam is less effective than nam sankirtanam. Entonces, que en este siguiente verso, en este verso se dice también que la práctica del nama sankirtan, es decir, el canto audible en voz alta de los nombres, no requiere la pureza del corazón. Entonces, en cambio, el nama smaranam sí. Entonces, esto demuestra que el nama smaranam es menos efectivo que el kirtan. Mm-hmm. So, we have discussed the definition of japa and also of the three types of japa. Entonces, hemos explicado la definición de el japa y los tres tipos de japa. Now, we come to the definition of a kirtan. Ahora vamos a explicar la definición de kirtan. Ostaspandana matrena kirtanam tu tatobaram. Kirtan is accomplished simply by moving the lips. Kirtan es logrado, es cumplido a través solo del movimiento de los labios. So, when many persons come together and loudly sing, then that is called sankirtanam. Entonces, y cuando varias personas se juntan y cantan audiblemente con voz alta, a eso se le llama sankirtan. In the Kram Sandarbha, there it is said, sankirtanam bahubi militva tadgana sukam sri krishna ganam. When many persons assemble together and sing the name of Krishna in a loud voice with faith
And for the pleasure of Sri Krishna, then it's called Sankirtanam. Entonces explican el Krama Sandarbha que aquellas personas, una cantidad de personas reunidas, están cantando en voz alta el nombre de Krishna con fe, es para el placer de Krishna, a eso se le llama Sankirtan. Also, in the Vishnu Dharma, there is a verse spoken by Lord Vishnu. Ragena krishate cheto gandav abhi mukam yadi mai budim samasthaya gayata mama satkataha. The meaning is this: if one's mind is naturally artistic. Entonces, ¿qué quiere? En el Vishnu Dharma también se explica, es cuando el señor Vishnu habla y dice que si naturalmente la mente de uno tiene autismo, es autista. Yes, and so your mind is ragena krishyate. Your mind is attracted by ragas, beautiful melodies, style, rhythms, and poetic lyrics, and so on. Then Lord Vishnu said, you should fix your mind on me through singing my names and singing my glories. Entonces, ¿qué dice el señor Vishnu? Entonces, si tu mente naturalmente se siente atraída por las melodías, por los ragas, talas, por los ritmos, o por las líricas, poéticas, entonces, ¿qué dice el señor Vishnu? Oh, entonces tú tienes que cantar mi nombre y mis glorias. So, also, in the Naradiya Purana, it is said that Harinam Sankirtan is 100 times better than Nam Smaran or Manasik Japa. Y también se dice en el Naradiya Purana que el Harinam Sankirtan es 100 veces mejor que el Manasik Japa o el Nama Smaranam. So there, Prahlad Maharaj, he has said, Japato Harinamani, Stane Shat Gunarika, Atma Namcha Putatyuchcha, Japam Srotrin Punaticha. The chanting of the holy names of Lord Hari loudly is 100 times more powerful than chanting softly. Entonces, mismo ahí dice Prahlad Maharaj, dice, el canto de los santos nombres de Hari en voz alta, audible, es 100 veces mejor que el Namasmaranam. Because a person who chants loudly purifies himself and also everyone else who hears his chanting. Porque el cantar en voz alta purifica no solo a uno mismo, sino a todo aquel que escuche ese canto. Mm-hmm. Then, another example given by Acharyas is from a text called Vaishnav Chintamani, and it has been quoted in Hari Bhakti Vilas, chapter 11, verse 236, and also in Bhakti Sandarbha, Anuchet 273. Entonces, también ahora se ha dado unos ejemplos de nuestros acharyas, que es en el Vaishnava Chintamani, donde también se ha hecho una cuotación en el Hari Bhakti Vilas, capítulo 11.236, en donde también en el Bhakti Sandarbha, en el Anucheda 275. And also Srila Bhaktivinoda Thakur has included this verse in Bhajan Rahasya, in the first yam. Y también Bhaktivinoda Thakur ha incluido esto en su libro del Bhajan Rahasya, en el primer niyam. Agatschit smaranam vishnur, bhavya vasena sadhyate, asta spandana matrena kirtanam tu tatobaram. One's sins are destroyed after making a very great effort to remember Lord Vishnu. Entonces se dice, los pecados son destruidos después de haber realizado con gran esfuerzo el recordar al Señor Vishnu. Mm-hmm. But by chanting his name, old sins are very easily destroyed. Pero al cantar sus nombres, todos los pecados son fácilmente destruidos.
So kirtan, ostaspandana, this is a very important phrase, ostaspandana matrena, means, matrena means by only, ostaspandana, by only moving the lips, to vibrate the names of Bhagavan, kirtan is performed. Entonces, verso en sánscrito es muy importante de entender qué significa que el realizar la repetición del mantra moviendo los labios, la vibración del santo nombre moviendo los labios del nombre de Bhagavan, a eso se le llama kirtan. Asta means the lips. Asta spandana, just by moving the lips. Matrena means only. Then kirtan is accomplished. Entonces, asta significa los labios. Entonces, simplemente por el movimiento de los labios, matrena, únicamente por ese movimiento, es que ya se ha hecho kirtan. Tu tato baram means, therefore, kirtan is superior to smaran. Entonces, por lo tanto, ahí kirtan es superior al smaranam. So the two points that are being compared here is one, by remembrance, it's difficult to destroy sins, but kirtan destroys sins in a moment. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí se comparan dos puntos, que se dice que mediante la remembranza, el recuerdo, es muy difícil destruir las actividades pecaminosas, pero en cambio, con el kirtan es muy fácilmente la destrucción de los pecados. And the reason is that smaran is attained after a long time, after very hard effort, but kirtan is attained in a moment because ostaspandana matrena. You just have to move your lips and you can do kirtan. Porque smaranam, la remembranza, toma tanto tiempo y además es un arduo trabajo de realizar el smaranam. Entonces, en cambio, el kirtan, simplemente el haber movido tus labios, ya has logrado hacer kirtan. Entonces, es más fácil la destrucción de los pecados. Es por esta razón. Now, people, they become very attracted to some ritual, that they have to perform some ritual in their mind and so on. But they find it difficult to put faith in this simple process of just moving the lips. Hare Krishna, Hare Krishna. Entonces, muchas personas se encuentran atraídas fácilmente en el realizar un ritual dentro de la mente, pero lo encuentra muy difícil el tener fe en que simplemente moviendo los labios y cantando el nombre ya estás haciendo kirtan. Now, people want some very entertaining and fascinating and attractive visualizations. Entonces, la gente está más que todo atraída a ese entretenimiento, a una fascinación visual de lo que es esto. Whereas just moving the lips and vibrating the name seems so simple that one wonders, what effect can such a simple thing have? Entonces, y en cambio, el simple proceso de mover los labios y vibrar el mantra, el nombre, pareciera muy simple. Y entonces estas personas dicen, ¿cuál es el efecto que se podría tener de ese proceso tan simple de mover los labios? So, this is a part of our material conditioning. Esto es parte de nuestro condicionamiento material. Because in the material world, things that you have to work very hard to attain have more material value than things that you can get very easily for free. Porque en este mundo material, aquellas cosas por las que trabajas arduamente tuviesen mayor valor material. Pero en cambio, aquellas cosas que fácilmente puedes obtener sin realizar este trabajo arduo, o sea, gratis. So, it's difficult for people to put faith in something which is so simple. Entonces, en conclusión, es difícil que las personas pongan fe en algo que es tan simple. So this very point, how it's difficult for people to put faith in the things which are very simple, has been discussed by
Srila Jiva Goswami. Entonces, este punto, es decir, que las personas o pongamos fe en estas cosas que parecen simples, esto está explicado por Srila Jiva Goswami. In Bhaktisandarbha, Anucheda 272. En el Bhaktisandarbha, Anucheda 272. So here he's commenting on a verse from the 11th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 5, verse 37. Entonces aquí él está comentando de un verso del Srimad Bhagavatam del canto 11, capítulo 5, verso 37. So first let's look at the verse and then we'll see how he's commenting to bring out this point about how people find it difficult to put faith in that which is very simple. Entonces vamos a ver primero el verso, vamos a analizar el verso y vamos luego a adentrarnos al comentario de Jiva Goswami en cómo a las personas les cuesta poner su fe en esta cosa tan simple. So that we can give up this habit of material, the projection of material values onto the holy name. And though the holy name is, chanting is a very simple process, we can put our full faith in it. Entonces, vamos a tratar de, a través de esta explicación, tratar de abandonar ese hábito que tenemos, el de proyectar un valor material sobre el santo nombre y al contrario, poner fe en este proceso que es tan simple de cantar el santo nombre. Harinam Prabhu ki jai. Harinam Prabhu ki jai. So here's the verse of Srimad Bhagavatam. Na yataha paramo labho. Dehinam brahmyatam iha yato vindeta paramam shantim nafshati samsritihi. The meaning is, for the conditioned souls who are wandering in this world, there is no greater attainment than Harinam Sankirtan. Entonces, aquí en este verso se dice, para aquellas almas condicionadas que están deambulando en este mundo, no hay mayor logro que el de Harinam Sankirtan. Labha means something that you attain. So, nahyata paramo labho. This is the highest thing that you can possibly attain in your life. Entonces, eso, labha significa el obtener. Entonces, no hay nada más grandioso, superior, posiblemente para ti de alcanzar. So, yato vindeita paramam shantim nashati samsritihi. From this sankirtanam, one attains bhakti, which is paramam shantim, the full of the highest peace. Entonces, a través, por medio de este sankirtan, tú vas a obtener, alcanzar el bhakti, y esto es la paz suprema. Te vas a llenar de la paz suprema. Yes, and nashyati sansritihi means, and incidentally, one's material journey through the chain of birth and death is completely destroyed. Y que incidentalmente tu viaje este material, tu viaje material de tanto nacimiento y de muerte va a ser destruido. Mm-hmm. So, in this verse, the words paramam shantim, the supreme peace, are very significant. En este verso, esta palabra de Paramam Shantim es tiene un especial significado de importancia. Because later in this canto, Krishna will say that when the intelligence, your intelligence is fully fixed in me, then that is known as Shama, equanimity. So here the state of peace actually means complete absorption of your mind in Krishna. Entonces, ¿por qué cobra un especial significado este Paramam Shantim? Porque después Krishna explica y dice que la inteligencia, cuando está fija en mí, dice Krishna, has encontrado Shama, que es la ecuanimidad.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el estado de paz es la completa absorción de la mente en Krishna. So, if you get the highest absorption in Krishna through Sankirtan, this means that you cannot get the same level of absorption in samadhi in Krishna by other methods, such as dhyan, silent meditation, that the sages used to practice in the Satyuga. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ¿qué significa esto? Que si tu mente está completamente absorta en Krishna a través del Sankirtan, ¿qué significa? Que no puede ser obtenido por otro medio, este mismo samadhi, no puede ser obtenido por otros métodos, otros medios, así como, por ejemplo, que el dhyana era de la concentración de los sabios en Satya Yuga. Mm-hmm. So can you imagine that the sages in Satya Yuga were meditating alone in the mountains for thousands of years, and the density of their samadhi is not equal to the density of the samadhi you'll get just by moving your lips. Hare Krishna, Hare Krishna. This is what this verse is saying. Entonces puedan imaginarse que aquellos sabios de Satya Yuga que meditaban y entraban en samadhi por miles de años, esa misma densidad, esa misma cantidad de samadhi no es comparable con el samadhi que tú puedas obtener simplemente moviendo tus labios. Mm-hmm. No hay comparación. Uh-huh. So now, Srila Jiva Goswami said, Tasmad dhyanadi samartas tatha praja jiva ostaspandana matrasya nati sadanatvam bhavet iti matva tan na sraditav vatyascha. The meaning is this, that the chanting of the holy names is powerful in all the yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarpa, and Kali Yuga. But when the Supreme Lord appears in this world and establishes the Yuga Dharma, he only gives the teaching of Nam Sankirtan in the Kali Yuga. Entonces, en este verso, se dice, Jiva Goswami está explicando que el canto del santo nombre es poderoso en todos los yugas, en Satya, en Tetra, en Dwapara, en Kali, pero el Señor Supremo viene a dar este Yuga Dharma, viene a enseñarnos el Nama Sankirtan en Kali Yuga. So, if Sankirtan is the best Dharma in all the yugas, why does the Lord not teach that dharma in Satya Yuga? Entonces surge esta cuestión y dice, si el Sankirtan es el mejor dharma, es el mejor dharma, entonces ¿por qué el Señor no ha enseñado este yuga dharma de los santos nombres, por ejemplo, en Satya Yuga? Mm-hmm. So, and the answer is this, that in Satya Yuga the people were very qualified. Y la respuesta es la siguiente, que en Satya Yuga las personas eran muy cualificadas. So, they had eligibility to engage in the difficult process of silent meditation. Entonces, ellos tenían la elegibilidad para ocuparse en esta difícil tarea de la meditación en silencio. And because they were qualified and capable to perform a more difficult process, they would not be able to put their sraddha, their faith, in a process which is ostaspandana matra, simply moving the lips. They could not believe that this is a process. Entonces, como estas personas eran tan cualificadas y tan capaces, tenían la capacidad de ocuparse en este proceso tan difícil, para ellos no hubiese sido posible poner su shraddha, poner su fe en este proceso tan simple como es el movimiento de los labios de este Sankirtan. Este Kirtan. However, the people of Kali Yuga, their level of adhikar, qualification is very, very low. Sin embargo, las personas de Kali Yuga tienen su adhikar muy, muy bajo.
They have no eligibility to perform the yuga dharmas of the previous ages, such as meditation and yagyas and puja and so on. Entonces, la gente de Kali Yuga no tiene esa elegibilidad para realizar estas tareas de meditación, de yagya. So for them, they have no other option but to take shelter of this easy path. But it just so happens that the easy path is the most powerful also. Entonces, para ellos no existe ninguna otra opción que tomar este camino fácil, pero este camino fácil es el más poderoso. Jiva Goswami comments that the people in Kali Yuga understand that they're very fallen and they can't do other things, so they put their faith in Sankirtan. But we are seeing, actually, even today, many persons in Kali Yuga, they're so proud and puffed up, they want to do the other processes for which they're not qualified, and they cannot put their faith in Ostaspandana Matra, the simple process of moving the lips. So they are most unfortunate. Entonces, incluso explica Srila Jiva Goswami, dice que incluso en este Kali Yuga, al ver que las personas no tienen otra opción más que realizar el Sankirtan, de poner su fe en el Sankirtan, aún así existen personas que están muy enorgullecidas, que están infladas por su propio ego y creen que pueden ellos adoptar procesos para los cuales no tienen la elegibilidad de realizar. Entonces, no ponen su fe dentro de este simple proceso de simplemente mover los labios hasta Spandana Matra. So they are very unfortunate. Y ellos son muy desafortunados. So try to deliberate on these points very deeply, and then you'll become overwhelmed with a great enthusiasm for loud Harinam Sankirtan. Entonces traten de deliberar, profundizar en esta explicación y van a darse cuenta luego, van a estar tan felices con entusiasmo de cantar estos santos nombres. Now, in the scripture it is said that there are 9 angas of bhakti and eka anga sadike ho sadi baho anga nishto hoel upajoy premara taranga. If one has fixity, steadiness in practicing one anger or practicing several angers, then the waves of love will rise up in the heart. Entonces se dice en este verso, se dice en las escrituras que existen 9 angas del bhakti, es decir, 9 ramas del bhakti, y que si uno se establece o que se fija en un anga, puede despertar las olas de amor en su corazón. So a person may put forward the idea that, look, Parikshit Maharaj became perfect just by hearing, and Prahlad Maharaj became perfect just by remembering, and the Lakshmi Devi became perfect just by Pada Sevanam, and Preetu Maharaj became perfect just by Archanam. So if I want to do these other things, I can also become perfect. Someone may present this argument. Entonces, alguien puede poner... puede presentar estos argumentos y decir, bueno, Parikshit Maharaj alcanzó la perfección a través de escuchar, Prahlad Maharaj a través del recordar, Lakshmi Devi a través de Padasevanam y Preetu Maharaj a través de Archana. Entonces, puede uno argumentar y decir, tal vez si yo me engancho, me ocupo en uno de estas ramas, también voy a alcanzar la perfección. But the first teaching that Srila Ishwarapuri gave to Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu's guru gave to him, is Harer Naam, Harer Naam, Hare Name Vakevalam Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyakta. In this age of Kali, there is no other way, there is no other way, there is no other way, but the chanting of the holy names. Pero, ¿cuál es la primera enseñanza que le dio su guru Ishwarapuripat a Chaitanya Mahaprabhu? Fue este verso de Harer Nama. Y le dice que no hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma en esta era de Kali que el cantar los santos nombres de Dios. Mm-hmm. So, Srila Jiva Goswamipad said, Atayeva yadyapi, yadyanyapi bhakti kalau kartavya tada samyogane vetyuktam. That in this Kali Yuga, you can practice the other angas of bhakti, but they should be done along with Harinam Sankirtan.
Entonces, aquí Jiva Goswami dice, está bien, tú puedes practicar en este Kali Yuga las otras angas, es decir, las otras ramas de Bhakti, pero junto al Harinam Sankirtan. For example, though the Archan is not the Dharma in this Yuga, but we worship deities in the temple and offer arati. But while the arati is going on, all the devotees are doing Harinam Sankirtan. And this is fulfilling the directives of the scripture. Entonces, por ejemplo, uno hace archana, aunque no es el dharma para este yuga, entonces hay una adoración a las deidades. Pero ¿qué ocurre cuando estamos adorando a las deidades? Los devotos están reunidos ahí y están realizando Harinam Sankirtan. Entonces, se está cumpliendo la enseñanza para este yuga dharma. Mm-hmm. So now, we'll see how in Brihat Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami Pad has compared the relative values of Sankirtan and Smarana. Entonces vamos a ver en el Brihat Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami Pad cómo él realiza esta comparación del Smarana y del Kirtan. Mm-hmm. So, the associates of Supreme Lord of Vaikuntha in Brihat Bhagavatamrita 2, 3, 148. They say, Manyamahe kirtanameva satamam lolatmakaika swaridis puratsmitahe vachi swayukte manasi struto tatha divyatparan apyupakurvat atmavat. This is a very important verse. They're saying, in our opinion, kirtan is superior to smaran because remembrance manifests, it causes a spurti of Krishna in the mind, but the mind is very, very unstable and restless. Entonces, en este verso que es muy importante del Brihat Bhagavatamrita del 2.3.148, el Señor Supremo en Vaikunta dice, mi opinión sobre el kirtan es superior al smaranam. ¿Por qué? Porque el smaranam es la remembranza y esto causa un esfurti en la mente, es decir, una manifestación del Señor en la mente, pero la mente es muy inestable e inquieta. Mm-hmm. Because the mind is very difficult to control. It's very subtle, like the wind. So, if one tries to do smaran, one may get spurty for a moment and it's very easily lost. ¿Por qué? Porque la mente es muy difícil de controlar. Es un elemento sutil, así como el viento. Entonces, si uno realiza smaranam, puede ser que surja esta pequeña visión o spurti por un momento, pero rápidamente se pierde. But the tongue can, it's very reliable. The tongue can just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And you can continuously and reliably vibrate the holy names. Entonces, en cambio, la lengua es de más confianza, es más confiable, porque tú puedes estar cantando constantemente Hare Krishna, vibrando así los nombres del Señor. Entonces, por eso es más confiable, porque puedes hacerlo constantemente. So, they're saying here, Svachi Swayukte, Manasi. Swayukta means by itself engaged or automatically engaged. In other words, when the tongue is chanting the holy name, then the mind becomes automatically engaged with the holy name. Entonces, en esta palabra en sánscrito que es Swayukta, ¿qué quiere decir esto? Que por sí misma, entonces, que automáticamente se ocupa. Es decir, que mientras la lengua está vibrando el santo nombre, automáticamente, naturalmente, la mente también queda enganchada, queda ocupada en el canto de los santos nombres. And those of you who heard the earlier parts of this course, perhaps about part 3, we discussed how when you do kirtan, then there is a movement, the sound begins as a movement of pran, and it comes through the mind. That vibration of the pran comes through the mind before it manifests from the mouth, then goes in the ear, and again causes the same
appearance of the name. So on the way up and also on the way down. So in this way, the mind is very firmly held in absorption of the holy name through kirtan. Entonces, tal vez ustedes se acuerdan ya y se han escuchado que en los anteriores seminarios, tal vez en la parte tercera, se ha explicado que cuando uno hace kirtan, el sonido es el movimiento del prana que va ascendiendo hasta la mente. Entonces, antes de que el sonido salga por la boca, pasa por la mente. Y de la misma forma, al salir por, al ser audible ya el sonido, vuelve a entrar a través del oído y nuevamente ingresa hacia la mente. Entonces, firmemente, a través de este proceso, la mente es sujetada y absorbida en los santos nombres. So now, in the last line of this verse of Brihad Bhagavatamrita, Divyapran Apyupakuravat Atmavat means that kirtan is so powerful that by chanting, it will cause a steady spurti of Krishna in the mind. And whoever also hears the chanting of the realized Vaishnava, they can also get the spurti from hearing his kirtan. Entonces, en esta última parte de este verso del Brihad Bhagavatamrita, se dice que aquel que está haciendo kirtan, es muy poderoso este canto porque va a ocasionarle un esfurti estable en la mente. Y no solo eso, que si también escucha el kirtan de un Vaishnava avanzado, va a tener ese mismo efecto en esa persona al escuchar este kirtan de aquel devoto puro. So in this way, we've given several evidences from the scripture to show that kirtan is superior to smaran. Now the question comes, which is superior, kirtan by yourself or kirtan, sankirtan, with many other devotees? Which is best? Entonces, hemos dado así bastantes evidencias de las escrituras que kirtan es superior de al smarana. Ahora surge la pregunta de que si el kirtan realizado por ti mismo es superior al kirtan que se realizaría en una asamblea de devotos o en conjunto de otros devotos. ¿Cuál es superior? So in Bhaktisandarbha Anuchet 269, there, Srila Jiva Goswami Pad says, Tattu chamatkara vishesha poshat purvatopi adhikam iti geyam. It means, it should be understood that this congregational chanting, when many devotees get together to sing the holy name, is superior even to the kirtan which is performed alone. Entonces, en el Bhaktisandarbha, Srila Jiva Goswami, en la Anucheda 2.269, se dice, es entendido que el canto congregacional de la reunión de varios devotos que están cantando en voz alta los santos nombres es más elevado que el kirtan solitario. Uh-huh. And why? Because tattu chamatkara vishesha poshat. Because it nourishes and it engenders within your heart the chamatkar, astonishing, extraordinary bhavs, transcendental emotions. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ocurre esto? Porque en este canto se nutre y ocasiona este chatmakar. ¿Qué quiere decir? Chamatkar. Uh-huh. Quiere decir una maravilla, un asombro, una extraordinaria aparición de las emociones trascendentales en tu corazón. So we see that in Navadvip Lila, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the daytime, he goes and he performs Nagar Sankirtan, chanting with many people. And in the evening time, he goes to Sri Vasangam and with his most qualified and loving Vaishnavas, together, loudly, they're chanting the whole night. And they experience the chamatkar bhavs, astonishing emotions. So, Chaitanya Mahaprabhu is showing by his own life's example. Entonces, vemos cómo Chaitanya Mahaprabhu, durante su pasatiempo de Navadvip Lila,
Vemos cómo por el día él solía hacer Nagar Sankirtan con muchos devotos, solía caminar y cantar. Y también vemos que por la noche en Shrivas Angan también se juntaba con sus devotos más cualificados y más asociados, pero sus asociados más íntimos, entonces comenzaban a cantar en voz alta los santos nombres. Entonces esto les producía el chamatkar bhav, que son las emociones trascendentales en su corazón. Entonces Chaitanya Mahaprabhu nos está mostrando con su propio ejemplo. What is the origin of this Harinam Sankirtan? It is the Rasa Lila, because in the middle of the day in Radha Kund at Madhyan Lila, and also in the Ratri Lila at night time on the bank of Jamuna in Vrindavan, Radha Krishna and all the Sakis come together and they sing and dance. Entonces, ¿cuál es el origen de este Harinam Sankirtan? En realidad es el Rasa Lila, porque vemos que en el Madhyam Lila, es decir, en Radha Kunda, o por la noche en las orillas del río Yamuna, todas las sakis se juntan y cantan y bailan. And we can see in Rasa Lila, when Sri Krishna disappeared from the Rasa, then all gopis came together and they sang Sankirtan. Y también podemos observar cómo en el Rasa Lila, cuando Krishna desaparece, las gopis se juntan y empiezan a cantar. Krishna darshana lala sa, with an intense greed to see Krishna again. Con una codicia intensa de volver a encontrar a Krishna. So even in the highest stage of prem among the Braj gopis, then the Sankirtan is prominent at the time of meeting and also prominent at the time of separation. Entonces vemos que incluso en los estadios más elevados del prema, en las Braja Gopis, vemos que el Sankirtan es esencial tanto en el encuentro como en la separación. And so the emotions of Braj Gopis at the time of meeting and at the time of separation are manifest through the Maha Sankirtan Rasa pastimes, the Mahaprabhu and his associates chanting the holy names in the day and the night. Entonces vemos que esas emociones de las Braja Gopis que tienen al momento de encontrarse o al momento de separarse de Krishna, esto es el Maha Sankirtan Rasa que es realizado por Chaitanya Mahaprabhu con sus asociados. Now, in the Raghavatma Chandrika of Srila Vishnu Thakur, he explains something very important about the relationship of Kirtan and Smaran, how the Smaran arises automatically by the power of Kirtan. Entonces también vamos a ver ahora en su libro el Raghavatma Chandrika de Bhishmana Chakrabarti Thakur, también cómo se explica estos dos conceptos, Kirtan y Smaranam, y cómo el Smaranam automáticamente surge del Kirtan. So this is Raghavatma Chandrika 1.14. Atra raganu gayam yan mukasya tasya api smaranasya kirtana dinatvam avashayam vaktavyam. The meaning is that in Raganuga Bhakti, the Mukhya Anga, the primary limb of Raganuga Bhakti is Smaranam, remembrance. Entonces, en este Raghavatma Chandrika, en el capítulo 1.14, ahí se dice que el principal Anga del Raganuga Bhakti es el Smaranam. Because you can see in the description of Raganuga Sadhana, it said Krishnam Smaram Janam Chasya. One should remember Krishna with the associate that you want to follow. So Smaran is the Mukhya Anga, the chief limb of Raganuga Sadhana Bhakti. Entonces, a través de este verso se da la evidencia que este Mukhya Anga, es decir, este miembro principal de Raganuga Bhakti es el Smaranam, porque a través de esta definición se dice, recuerda al asociado del cual tú quieres obtener sus humores. But Smaranasya Kirtan Adina Tvam Avashayam Vaktavyam. He says, but one should understand that this
Smaranam in Raganuga Bhakti is Kirtan Adhin. So Adhin means under the control of Kirtan. Adhin means this Smaranam is under the control of the Kirtan. Entonces, se tiene que entender que en este Raganuga Sadhana se explica, se dice que este Smaranam es Kirtan Adhin. ¿Qué quiere decir? Que está bajo el control del Kirtan. So he uses a very interesting word. He says avashayam. Vash means control. And avash means without control. In other words, you cannot control this Smaranam yourself. The power of Kirtan will be in control of what Smaran is manifesting spontaneously in the mind. Entonces aquí hay un término muy importante que es el vash, que es el controlar, el control, y avash, no controlar. Entonces, el Smaranam es muy difícil de controlar, pero va a ser fácilmente controlable bajo el control del Kirtan. Es decir, el Smaranam va a estar bajo el control del Kirtan. In other words, in this Smaranam, you are not the doer. En otras palabras, dentro de este Smaranam, tú no eres el hacedor. You are not the agent. Tú no eres el agente. The agent is Nam Prabhu. El agente es Nam Prabhu. And there's no, you cannot control it. Y tú no puedes controlarlo. So one can only chant the holy names and cry and beg for the mercy of the name to manifest the realizations. Entonces lo único que puedes hacer es llorar y pedir y orar para que el santo nombre se manifieste. So Srila Vrindavan Das Thakur said, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dhan, Bhakti Ehi Krishna Nam, Smarana Kanda. The meaning is, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga is a great treasure. What is Bhakti Yoga? It means, to chant the name of Krishna and cry. Entonces, aquí Vrindavan Das Thakur, en esta su canción, repite Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga. ¿Qué es este gran tesoro del Bhakti Yoga? ¿Qué significa? Es el cantar los nombres de Krishna y llorar. Mm-hmm. So, then Vishnu Thakur is explaining that in the age of Kali, then the Kirtan has the Yuga Adhikara Twat. That means it gives you eligibility to perform bhajan in this Yuga. En este Yuga, también Vishwanath Chakravarti Thakur dice, en esta era de Kali, en este Yuga, el Kirtan te va a dar la elegibilidad de realizar bhajan. So sarva bhakti mageshu sarva shastrais tasyaiva sarvutkarsha pradipadanatscha. And all the scriptures proclaim that kirtan is superior to all the other practices of bhakti and it gives the most excellent result. Entonces en este verso se dice y las escrituras proclaman que el kirtan es mucho más superior a toda otra práctica y que da el resultado más excelso. Okay. So now, having heard all of these pramans, evidences from the scripture, it may come as a surprise, but there are many persons, there's a certain section of the Vaishnav community who make a very hard mental effort to try to artificially or forcefully remember the Leela of Krishna. Entonces, incluso después de dar todos estos pramans, estas evidencias de las escrituras, puede llegar a ser sorprendente que incluso varias personas de la comunidad Vaishnava realizan un esfuerzo mental, un esfuerzo artificial para poder recordar los lilas, los pasatiempos de Krishna. Oh, without experiencing the internal kram or the stages of the opening of the seed of the holy name,
with great force they try to engage in manasik seva, serving in the mind. Entonces, estas personas sin poder, sin seguir este kram interno, es decir, los estadios internos para la manifestación del santo nombre del bhakti, ellos están realizando con grandes esfuerzos su manasik seva, es decir, en la mente. And this is an indirect contradiction with this explanation given by Srila Vishnu Thakur, Srila Jiva Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, and all our acharyas. Entonces, esto es algo contradictorio a todo lo que se ha visto y la explicación de Vishvanatha Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Bhaktivinoda Thakur y de todos nuestros acharyas. And it is contradictory to the entire theology of Nam Tattva. Y es contradictoria a todo lo que representa la teología del Nama Tattva. Because such persons, they are covering the shining sun of the holy name with the dark clouds of kalpana, their imagination, and thinking this is Lila Smaranam. Porque estas personas simplemente están cubriendo la refulgencia, los rayos brillosos del santo nombre con nubes oscuras negras de su kalpana, de su imaginación, al tratar de recordar los pasatiempos de Krishna. So, the artificial attempt to enter into Lila Smaranam without observing the kram, which is described in scripture, became widespread in the late 1800s. And that's in the late 19th century. Entonces, esta forma artificial, obligada, forzada, de realizar este Lila Smaranam sin seguir la secuencia interna del propio Smaranam, del santo nombre, esto se ha acentuado o han empezado a acentuarse desde los años 1800 o la última parte del siglo XIX. It was about 1878 and after that, some maps of the Krishna's house in Nandagaon and maps of Varsana, the palace of Nandamaraj, and maps of Yavat with so many rooms and the different roads and everything. These maps became available to the public, and very unqualified devotees were reading them and thinking, I have to project myself into this world. Entonces, ¿qué sucedió? Que en este año 1878 aproximadamente salieron unos mapas que describían, por ejemplo, la casa de Krishna o su casa en Varsana, ¿no? O Yavat, donde en Yavat se mostraban las habitaciones, los caminos. Entonces, se hizo disponible para el público en general, y entonces devotos que no tienen la cualificación realizaban una proyección forzada de ellos mismos dentro de estos mapas. And the neophytes began to think this is the very confidential method of they thought this is bhajan rahasya, the secret of bhajan is to know all these maps. Y entonces estos devotos neófitos creyeron que este era un método muy confidencial, un bhajan rahasya, o sea que es el secreto del bhajan, el proyectarse en estos mapas. So, at the end of the 1800s, those Vaishnavas who were realized in Nam Tattva, they, in order to counteract this fashion that was coming, they began to write many books on the subject of Nam Tattva to try to counteract this new fashion. Entonces, al finales de los años 1800, aquellos Vaishnavas que ciertamente ya tenían realización en el Nama Tattva comenzaron a escribir textos, escrituras para contraatacar esta moda que surgía de proyectarse en estos mapas. Entonces, escribieron textos sobre el Nama Tattva. So, for example, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote the book Sri Harinam Chintamani, Bhajan Rahasya, his commentary on Shikshastakam, and other texts
to try to clear the subject of Nam Tattva. Entonces, por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur escribió para contraatacar estas ideas, por ejemplo, Sri Harinam Chintamani, Bhajana Rahasya, el comentario del Sikshastakam, todo para poner en evidencia el Nama Tattva. So, at that time, also, another Vaishnava who was very active in this endeavor, his name was Sri Kanu Priya Goswami. También en este momento había otro gran Vaishnava quien era muy activo en estos esfuerzos, se llamaba Sri Kanu Priya Goswami. Goswami, sorry. Yeah. And he wrote more than 6 big volumes actually, only on the subject of Nam Tattva. Y en realidad él escribió 6 volúmenes grandes solo sobre Nama Tattva. And perhaps you know, my very dear Shiksha Guru, Sri Fakir Mohan Prabhu, was his disciple of that Kanu Priya Goswami. Y tal vez ustedes sepan que mi querido Shiksha Guru, Fakir Mohan Das, él era un discípulo de Sri Kanu Priya Goswami. Mm. And Sri Fakir Mohan Prabhu, he wrote the Pranam Mantra to his Gurudev. Y él escribió, Fakir Mohan Prabhu, escribió el Pranam Mantra a su Gurudev. Nama Vijnana Vaichitri. He glorified his Gurudev that he was the realized in the wonderful and variegated aspects of Nam Tattva. Y entonces en esta su Pranam Mantra él glorifica a su guru realizado en las variedades de este tatua, del Nama Tattva. So, one of the godbrothers of Sri Fakir Mohan Prabhu, he wrote a book called The Nectar of the Holy Name, in which he's presented conversations between himself and his Gurudev Kanu Priya Goswami about the Holy Name. Entonces, uno de los hermanos espirituales de Sri Fakir Mohan Prabhu escribió un libro, El Néctar del Santo Nombre, y en donde este libro contiene conversaciones del mismo, del autor, con su guru, que es Sri Kanu Priya Goswami. Mm-hmm. So, that godbrother, his name, he was a very great scholar named Manindranath Guha. Entonces, el nombre de este su hermano espiritual, quien era un gran erudito, se llama Manindranath Mohan. Manindranath Guha. Yeah. Manindranath Guham. Sorry. So, this book has been translated by a scholar. Este libro ha sido traducido por igualmente un gran escolástico. Named Dr. Neil Delmonico. El doctor Niyal mandó. Yeah, yeah. So, this scholar is not favorable to our line, but I just want to read to you something from the introduction to this book, because it illustrates how, at this time in history, in the late 1800s, there was one side of the Vaishnav community that was trying to artificially enter into Smaranam, and then there were other scholars, they were trying to push back against that. So he's written something about this time in history. Bueno, este gran erudito no es tan favorable a nuestra línea, pero yo quiero leerles la parte introductoria de este su libro que ilustra cómo en este momento histórico había esta, por un lado estaban las personas de la comunidad Vaishnava que artificialmente trataban de adentrarse en el Smaranam y cómo otros trataban de contraatacar, de contraponer estas ideas. Entonces él describe este momento histórico de nuestra línea. Mm. And he's writing about how this point is being addressed in the book of Manindranath Guha, called The Nectar of the Holy Name. Y también aquí explica cómo estos puntos son explicados, dirigidos en este libro de Manindranath Guha, es el Néctar del Santo Nombre. So he's saying,
While Manindranath's message in this book is basically a message of good news, but still there's a trace of a sharp edge in this message. Entonces aquí él dice, ¿no? Este mensaje que hace Manindranath Guha es un mensaje de buenas noticias, pero aún así dentro de este mensaje hay una navaja fila. Those who practice the Vaishnava practice of Smaranam, which involves meditating and visualizing the pastimes of Radha Krishna and trying to project yourself into those daily activities, those who do this practice will find a sharp blade hidden within the soft words of this book. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Aquellos que están practicando el Smaranam, que implica la meditación, la visualización de los pasatiempos de Radha y Krishna, y que se proyectan a sí mismos para entrar en estas diarias actividades, ellos, dentro de estas palabras, van a encontrar una navaja fila, a pesar de que estas palabras sean dulces. Because in the view of Manindranath, one should not, by one's own initiative, take up that kind of practice. Porque en las palabras de Manindranath se dice que uno por sí mismo no debe tomar la iniciativa de ocuparse en estas prácticas. Because to initiate that practice oneself would diminish the importance of Nam Sankirtan. Porque la iniciativa tomada por uno mismo de ocuparse en estas prácticas va a disminuir la práctica de el Sankirtan. Rather, remembering will grow organically out of the practice of uttering the holy names when the time is right. Sino que más bien esta remembranza va a surgir orgánicamente al cantar, al pronunciar los santos nombres cuando sea el momento adecuado. It should not be undertaken artificially before one is ready. Uno no debe tomarlo esto artificialmente antes de que uno esté preparado, esté listo para esto. So now this scholar he is saying, he says that Manindranath uses a rather odd example to characterize the way the practice of remembering enters into the life of the devotee. Entonces, aquí dice Manindranath, él está, lo que está haciendo es poner el ejemplo para que estas prácticas puedan ser caracterizadas dentro de la propia práctica. So, the scholar is saying he's giving odd example, but I beg to differ with him. It's not an odd example, it's a very appropriate example. Entonces, yo tengo alguna diferencia con esto porque él está diciendo que puede ser un ejemplo leve, pero en realidad es el ejemplo más cercano, o sea, es el ejemplo más grande. He says, when remembrance, smaran, enters into your life, it is like being possessed by a ghost. Entonces, ¿qué dice él? Que este recuerdo, esta remembranza, este smaranam, cuando entra a tu vida, es como si estuvieses poseído. In the same way that a person is not looking for or desiring to be possessed by a ghost, but anyway, the ghost comes, and then when it comes, he cannot get rid of him. So in the same way, smaranam just comes surprisingly to the devotee and then won't leave him alone. Entonces, este ejemplo es que no es que alguien va y está buscando ser poseído por un fantasma, sino que viene el fantasma y lo posee y que no puede liberarse de este fantasma. De la misma forma, Smaranam sorpresivamente viene al devoto y lo posee. Just like if a ghost is living in a tree and you walk past the tree and as you're going by, it was not your intention, but the ghost dropped from the tree and possessed you. So in the same way,
One doesn't have to make effort to do Smaran. One should put all his effort to do Harinam Sankirtan. And then the ghost of Smaran will, by surprise, possess you. Entonces es así como un fantasma viviera en un árbol y tú pasas por el árbol y no es tu intención de que el fantasma te posea, sino que el fantasma salta de ese árbol y te posee. Entonces, de la misma forma, sin ningún esfuerzo artificial, este Smaranam te va a poseer a ti cuando tú pongas todos tus esfuerzos en el Harinam Sankirtan. Mm-hmm. So, I think that though this scholar thinks this example is strange, but I consider that it's very good because there are similar examples in the Shastra. Aunque esta escuela, este escolástico diga que es un ejemplo un poco extraño, yo digo que es muy bueno porque hay ejemplos muy similares en la Shastra. For example, when Sri Chaitanya Mahaprabhu received initiation from his Gurudev, he began to chant the mantra and then he became like a mad person and he approached his Gurudev and said, Kiba mantra dile gosai, kiba tarbal, japite japite mantra karile pagal. Oh Gurudev, what kind of mantra have you given me? I was chanting it repeatedly and now I think I've become mad. Entonces, por ejemplo, en el mismo caso al señor Chaitanya, cuando su Gurudev le dio iniciación y le dijo que repita el mantra, él estuvo repitiendo el mantra y llegó a ser como una persona enloquecida. Entonces, él se aproximó a su guru y le dijo, oh Gurudev, ¿qué tipo de mantra me has dado que ahora parezco una persona enloquecida? So it indicates that the appearance of Smaran, or the taking over of one's mind by Bhakti Shakti, is not in one's control. Entonces, esto es que apareciera que este Smarana o que el control, la posesión de tu mente es a través del Bhakti Shakti, que no está bajo tu control. In Vedic culture, if someone is pagal, Mahaprabhu uses the word pagal, he's gone mad, then it's either because there's some disturbance of the pran, the life airs have gone out of control, or it's because of the possession of bhoot, a ghost. Entonces, en la cultura védica se dice que uno es pagal o que está loco, es por primero puede ser por una perturbación que se tenga en el prana, ¿no? En el prana, en el aire. Y otra es porque ha sido poseído por un fantasma. So, the appearance of Smaran is both of these things. Entonces, la manifestación, la aparición de este Smaranam es ambos puntos. Avir Bhuya Mano Brito Brajanti Tatsurupatam. Rupa Goswami Pad said that when bhakti appears in your mind, it takes over the movement of pran, the Mano Briti, Chitta Briti, and becomes one with them. And now it controls them. So that means it's taking over your pran. And on the other hand, we see that it happened once that Chaitanya Mahaprabhu fell into the ocean and he was pulled out of the ocean in the net of a fisherman. And when Swarup Damodar and the devotees were looking for Chaitanya Mahaprabhu, they came along the beach and they saw the fisherman coming and going, Haribo, Haribo. And the fisherman said, don't go there, don't go there. And they said, why? He said, don't go there because there's a ghost. And if you touch him, then he'll possess you, just like he has possessed me. Entonces, en este sentido, Smaranam es ambas cosas, ¿no? Una perturbación del prana y que te posea un fantasma. Entonces, Srila Rupa Goswami explica en este subverso de Avir Bhuyam, quiere decir que cuando el bhakti aparece en tu mente, lo posee, es decir, se apodera de los movimientos de tu prana, de tu mano vritti, de tus chitta vrittis, entonces, y lo hace uno con este, cuando el bhakti aparece, se hace uno con tu prana. Entonces, el mismo ejemplo se da cuando Chaitanya Mahaprabhu cayó en el océano y cuando todos los devotos, así como Swarup Damodar y todos sus otros asociados lo buscaban, Chaitanya Mahaprabhu apareció en la red de un pescador. Entonces,
Estos sus devotos que lo buscaban se encontraron con el pescador y este pescador lo único que repetía era Haribol, Haribol. Y entonces el pescador les advirtió, les dijo, no vayan allá porque en mi red hay un fantasma y si ustedes tocan a esa persona serán poseídos por un fantasma, así como yo. So then Swarup Damodar said to that fisherman, don't be afraid. Y así Swarup Damodar le dijo al pescador, no tengas miedo. The fisherman said, usually I am not afraid of ghosts, because at night when I am catching fish, then I chant the prayers to Lord Nrisingadev to protect me from the ghost. But this ghost is so powerful, when I began to chant to Lord Nrisingadev, he attacked me with double the strength. Entonces, cuando Swarup Damodar le dijo, no tengas miedo al pescador, el pescador le dijo, sí, yo no tengo miedo a los fantasmas, porque cuando estoy pescando por la noche, yo siempre repito las oraciones al señor Nrisingadev, pero cuando apareció esta persona, este fantasma, incluso traté de cantar estas oraciones al señor Nrisingha, pero él era mucho más poderoso, él tenía el doble de potencia que mis cantos. And that fisherman, he was crying. And he was trembling, but his tongue could not stop chanting, Krishna, Krishna. Entonces este pescador estaba llorando, estaba temblando, pero su lengua no paraba de repetir Krishna, Krishna. And he said to Swarup Damodar, oh, now I am possessed by a ghost. I will go mad and I will die. And who will take care of my wife and children when I'm gone? Entonces le dijo este pescador, le dijo, oh, ahora yo he sido poseído por este fantasma y seguramente me voy a enloquecer y voy a morir. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de mis hijos y mi esposa, mi familia? And don't go there, otherwise he'll also catch you. Y les dijo, no, no se acerquen, no vayan allá porque igualmente van a ser capturados por ese fantasma. So Damodar Goswami said, you should not worry, I am a famous exorcist. Y entonces Swarup Damodar le dijo, no te preocupes, yo soy un exorcista famoso. And he put his hand on the head of the fisherman and slapped his face 3 times. Y entonces puso su mano sobre la cabeza del pescador y le pegó 3 veces. Oh, now you will be peaceful, now show us. Entonces le dijo, oh, ahora vas a estar en paz, muéstranos dónde está. Because that is actually Chaitanya Mahaprabhu. Porque realmente ese es Chaitanya Mahaprabhu. The fisherman said, no, no, I've seen Chaitanya Mahaprabhu many times, but I never saw a creature like this. His arms are very long. Entonces le dijo el pescador, no, no, yo he visto a Chaitanya Mahaprabhu, pero esta criatura no es él, porque tiene están sus brazos alargados. Well, and his legs, all the joints of his body have come apart. O sus piernas también alargadas, todas sus articulaciones se han desarmado, se han expandido. So Damodar Goswami told him, or sometimes Mahaprabhu has these ecstatic symptoms. Y Swarup Damodar le dijo, oh Mahaprabhu, algunas veces tiene estos síntomas extáticos. So the point here is that is being illustrated is that if a person will engage fully in trying to please Sri Krishna through Harinam Sankirtan, then he doesn't have to make an effort to overreach beyond his adhikar, but the anger of Bhakti Smaranam will descend upon him and take over his mind, and he will be absorbed in spontaneous remembrance of Krishna. Entonces, el punto aquí a ser entendido es que si una persona, o el punto que se ilustra aquí, si una persona está completamente ocupada en el canto, en el Sankirtan, para complacer a Krishna, y no trata de saltarse, no trata de hacer un esfuerzo por obtener Smaranam, que está más allá de su propia cualificación, entonces al absorberse completamente en el Kirtan de Krishna, en el Sankirtan de Krishna, entonces Smaranam automáticamente va a descender a esa persona y se va a apoderar de esa persona. So one has to depend on the Vastu Shakti, the inherent potency of the holy name, Nam Nam Akari Bahuda Nija Sava Shaktish. Oh my Lord, all your potencies are in your holy name. Entonces uno tiene que depender
completamente del vasto Shakti, es decir, de la potencia inherente del santo nombre. Mm-hmm. So, still hearing all of these things, devotees also still become tempted to overreach. Incluso después de escuchar todo esto, los devotos siempre son tentados de saltarse más allá de and su altar. And commit offenses to the holy name. Y así el de cometer ofensas contra el santo nombre. So why? Esto es por qué. And how can we overcome this? ¿Cómo y por qué podremos superar esto? We'll explain in Nam Tattva Part 8. Vamos a explicarlo en el Nama Tattva Parte 8. Sri Harinam Prabhu Ki Jai.